Y vamos a compartir, vea esta imagen, es la primera imagen que se conoce de Jacinto Sampaio detenido. Así era trasladado desde su vivienda. Estamos viendo allí imágenes de nuestro equipo periodístico, está en el lugar, estamos procesando las imágenes, pero esta es la foto del día, sin dudas, ¿no? Jacinto Sampaio, gremialista, el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, que está detenido, acusado de presunto lavado de activos y otros delitos. Está sospechado en esta investigación. Él, junto a su hijo y junto a su esposa, han sido detenidos hace minutos nada más y van a ser trasladados, están siendo trasladados en estos momentos. Allí lo vemos en esta imagen, que es la foto del día, sin dudas. Han encontrado armas de fuego en la casa de su hijo, según nos han informado. Dos revólver y una escopeta se ha encontrado en la casa del hijo de Facundo, de Jacinto Sampaio. Y además, esta imagen, sin dudas, se refuerza por los agentes de la Policía Federal. Allí vemos fuertemente armados. Es una imagen que no es común en la provincia del Chaco, afortunadamente digo. Pero bueno, agentes de la Policía Federal fuertemente armados han llegado justamente para ejecutar la orden de detención. Y allí vemos a Jacinto Sampaio, que se ha retirado hace minutos, ha hablado con la prensa. Muy brevemente, seguramente en la edición central vamos a estar compartiendo las imágenes y su testimonio. Por suerte tenemos esta bendita democracia, dijo Jacinto Sampaio en diálogo con Canal 9 mientras se retiraba de su vivienda, o era retirado de su vivienda ya en carácter de detenido, aparentemente esposado, por lo que se puede apreciar allí en la imagen.